un misterio que yo no comprendo, no. Amarte así es la más grande locura, un golpe a la razón. Te aprovechas porque bien que sabes que yo sí sé querer. Amarte así es una confusión, lastima el corazón, desgarra mis sentimientos. Acerque, por favor, se lo ruego. Margarita, ¿qué pasó? Por favor. Por favor, te pido yo. Necesito saber qué pasó, qué hice mal. No quiero. No quiero, se lo ruego. Siquiera puedo hablar de esto. ¿Por qué me pasa esto? No sé por qué me está pasando. Margarita, te amo. Te dije que te amo. Y porque te amo, quiero hacer el amor. ¡No lo diga, señor! Se lo ruego, no lo diga. No lo diga, por favor. No lo diga. No lo diga. Francisco sigue igual. Ignacio debería estar aquí. Ignacio está en un congreso médico o en un simposio o algo así. ¿Y le creíste? ¿Por qué no? ¿Sabías que la sirvienta no está? Precisamente tu novio le dio el día libre. ¿Quieres que te dé alguna pista de dónde deben estar los dos? ¿O tú sola puedes imaginarlo? ¿Quieres decir que la arrastrada esa y mi novio están juntos? Apuesto a que no solo están juntos, sino también en la misma cama. Ya mismo voy a llamarlo para que regrese. Tiene apagado el teléfono, ¿verdad? Te pasó de inmediato al servicio de mensajes, ¿no es así? Chantal, tienes una frente hermosa. No te quedan bien los cuernos. Un congreso. Le dijo a su novia que se fue a un congreso y su novia se lo creyó. ¿Usted está insinuando que el doctor es un mentiroso? No lo estoy insinuando. Lo afirmo. ¿Y quiere que le diga una cosa? Me alegra. No me gusta nada la hija de Brujilda. El doctor merece una novia mucho más... más... novia... Mi David, el doctor es un hombre y todos los hombres se dejan llevar por lo que ven. Yo me dejo llevar por lo que siento, pero usted... Ah, ya, ya, David, no se tire la alberca, que no hay agua para nadar. Pero volviendo a... al doctor, ¿usted piensa realmente que el doctor engaña a su novia? Sí, lo pienso. Y creo saber con quién. ¿Con quién? ¿No le parece raro que Margarita tenga el día libre? Y se lo dio el doctor. Ya no piense más en eso, mi David. Todo encaja. El nuevo número de teléfono. ¿Qué nuevo número de teléfono? El doctor tiene un nuevo número de teléfono. Me lo dejó solamente a mí por si hay una urgencia. Ahora mismo quiero ese número. ¿Qué está esperando? Deme ese número ahora mismo. No tengo ningún número. Ay, David, David. No sea estúpido. ¿Va a dejar que lo corran del trabajo por una tontería? ¿Estás mejor?
Margarita, perdón, yo no te quise hacer sentir mal. Lo que pasa es que, bueno, yo sentí... Por favor, no hable de lo que sintió. Está bien, de acuerdo. Vamos a hacer una cosa. Yo no hablo de eso, pero tú me vuelves a tutear. Está bien. Dime algo. ¿Qué? Dime que me vas a tutear. Te voy a tutear. Eso está mejor. Perdón que te pregunte, pero... no sé. ¿Alguna vez te pasó algo con un hombre que...? ¿Por qué me pregunta eso? Bueno, porque todo iba bien. Y de repente reaccionaste como si se te cruzara un fantasma. Me empujaste con tanta fuerza que, no sé, parecía que yo iba a... ¿Abusar de mí? No sé si fue exactamente eso. Fue exactamente eso. Margarita, yo no iba a... Lo sé, pero es algo que no pude evitar. Yo nunca... Bueno, una vez... ¿Abusaron de ti? No quiero hablar de eso. Margarita, soy doctor. Curo a personas. Y yo sé que se necesita mucho tiempo para que sanen las heridas. No soy doctor de almas, pero me imagino que las heridas del alma también necesitan tiempo para sanar. Que sí. Esta es la luna de miel más corta que he visto en mi vida. Sí, la dejaremos para más adelante porque es que tengo mucho trabajo atrasado en el hospital. Y le cuento que vamos a tener que usar el cuarto que usted me renta por un corto tiempo. Ramiro encontró un departamento muy bonito. Solo hace falta arreglar una pared y pintarlo. Ajá. Ustedes se pueden quedar aquí el tiempo que necesiten. Se lo agradecemos mucho, señora. Pero como decía mi madre, el casado casa quiere, ¿no? Que en paz descanse. Bueno, me estoy yendo porque digo... ¡No! Sí, amor. No. Es así la vida, acéptala. Adiós. Adiós. Pues, Angelina, gracias. Yo mejor me voy a acomodar toda la ropa que hay en el cuarto. Hay demasiada ropa. Anunciación, necesito hablar contigo de algo importante. Sí, doña Evangelina, dígame. Es sobre Rosita y el bebé que está esperando. Ay, no me diga que algo malo le sucedió a esa pobre muchacha. No, no, Rosita está bien. Ay, gracias a Dios, me alegro, me alegro. Yo soy la que no está bien. Rosita me contó que le pediste a su bebé. No, no es así como usted lo hace parecer, doña Evangelina. Yo hablé con Rosita y ella estaba pensando cosas, disparates. Así que yo le dije que si... ¿Que tú te querías quedar con su bebé? Bueno, si ella estaba dispuesta a darle una adopción, pues a mí me encantaría criarlo. Así que si ella estaba de acuerdo, Rosita tendrá a su bebé. Y aquí la ayudaremos a cuidarlo. Está bien, doña Evangelina. Me parece muy bien. Yo nunca jamás pensé nada malo. Así que, por favor, no piense usted nada malo de mí. Hola, mi amor. ¿Qué pasa? ¿No estás contenta de verme? Antes te gustaba. ¿Qué, ya no somos novios? No, no somos novios. ¿Y eso quién lo dice? Eso lo acaba de decir Rosita. Y si yo lo escuché, tú también deberías de haberlo escuchado. ¿Qué? ¿Te estás quedando sordo? Estoy hablando con mi novia. Según escuché, si tienes novia, no está aquí. Así que deja en paz a Rosita.